de Semricorp le vamos a presentar cómo podemos nosotros realizar una pantalla final, un outro o si no, un end screen para YouTube. Tiene colores degradados internamente, con cada uno de ellos pueden venir hasta 4 o 5 pantallas finales con distintos diseños. Vamos a utilizar tres herramientas, Elementor Elements, donde nosotros vamos a tener la plantilla, Adobe Premiere para crear el proyecto. Nosotros vamos a importar la plantilla que hemos obtenido de Elementor Elements y vamos a insertarlo dentro de nuestra línea de tiempo. Vamos a editarlo, vamos a colocar algunos textos de nuestras redes sociales que tenemos de MarioCorp, vamos a colocar algunos colores y finalmente vamos a exportar el proyecto. Por el lado de Create Cloud Desktop, nosotros vamos a agregar algunas fuentes que ya te vienen con esta plantilla y finalmente vamos a actualizar la aplicación de Adobe Premiere. Estamos dentro de Elementor Elements y tenemos el portafolio del Flat Motion. Tiene colores degradados internamente, con cada uno de ellos pueden venir hasta 4 o 5 pantallas finales con distintos diseños. Nosotros nos vamos a quedar con esta, es un color degradado. La aplicación compatible es de Adobe Premiere y vienen un total de 4 plantillas totalmente editables. Vamos a descargarlo. Una vez descargado, nosotros vamos a descomprimirlo e internamente tenemos los siguientes archivos. Hay un archivo de 2018, otro de 2019 y te viene un bloc de notas con un archivo PDF donde podemos encontrar nosotros la fuente de la plantilla en el bloc de notas. Si nosotros lo abrimos, aquí tenemos la fuente, el enlace de la fuente. Como nosotros instalamos esta fuente dentro de Adobe Premiere, simplemente copiamos el enlace y lo pegamos aquí. Nos va a direccionar a la página de freefonts.net, donde ya te viene toda esta familia de trading codecs. Lo vamos a la parte inferior y lo descargamos. Aquí lo tenemos, está en un formato .zip. Vamos a descomprimirlo y ya abrimos la carpeta. Internamente nos vienen algunas imágenes en formato .png. Ahí está, el caso de números o caracteres. Para poder instalar, simplemente identificamos los archivos .otf, que lo tenemos aquí, que son archivos de fuente. Nos vamos a Adobe Create Cloud, colocamos agregar fuentes y ponemos fuentes cargadas. Aquí vamos a agregar más y de la carpeta que tenemos descargado, simplemente lo que vamos a hacer, seleccionamos los archivos .otf, arrastramos y soltamos. En nuestro caso ya lo hemos instalado, por lo que nos aparece fuente duplicada. Solo tendrían que seleccionar el checklist de derechos y licencias necesarios y ponemos añadir. Les va a aparecer así, con una etiqueta instalada. Nosotros vamos a optar por la carpeta del 2019 y ahí tenemos todas las pantallas finales en archivo .mogrot. Para poder aplicarlas dentro del proyecto tenemos que crear un nuevo proyecto en Adobe Premiere. Ponemos nuevo proyecto y aquí nombre del proyecto. Vamos a poner pantallas finales Mario. Cambiamos la ubicación del proyecto, ponemos elegir ubicación. Recuerden asignar un nombre, ponemos pantallas finales Mario y guardamos. Seleccionamos la carpeta y listo. Vamos a colocar crear. Ya tenemos creado el proyecto, nosotros ahora vamos a importar la plantilla. Para poder importar tenemos que disponer de la sección de gráficos esenciales. Esta sección se habilita siempre y cuando activemos dentro de la ventana la opción de gráficos esenciales. Una vez que se activa dentro de gráficos esenciales, colocamos examinar y dentro de examinar se va a habilitar lo que son las plantillas locales. Vamos a crear una nueva carpeta. Dentro de las dos carpetas que nos llegan, estamos optando por la carpeta de 2019. Seleccionamos y colocamos el botón seleccionar carpeta. Con eso ya hemos importado dentro de Adobe Premiere. Lo vamos a verificar. Desplegamos la opción de plantillas locales. Le vamos a deshabilitar todas y nos vamos a quedar con la de 2019. Ahí lo tenemos aquí. Seleccionamos y cerramos la opción de plantillas locales. Ahí lo tenemos. Entonces, aquí vemos que ya se han importado. Tenemos un total de 4 pantallas finales dentro de Adobe Premiere. Recuerden que en este caso, para poder aplicarlos dentro de nuestro proyecto, tenemos que crear una secuencia. Para eso vamos a importar una imagen. Entonces tenemos la carpeta de imágenes. Simplemente vamos a importar nuestro logo de MarioCorp. Seleccionamos, arrastramos y soltamos en el panel de proyecto. Una vez aquí, ya tenemos la imagen. Lo vamos a trasladar a la cronología. Seleccionamos, arrastramos y soltamos en la cronología. Entonces ahora sí nosotros ya podemos aplicar estas pantallas finales. Como hemos instalado las fuentes en una etapa inicial, ya no nos resulta un error de fuentes a la hora de importar estas pantallas finales. Seleccionamos cualquiera, arrastramos también, drag and drop y lo soltamos dentro de esta línea de tiempo. Recuerden que las medidas de estas pantallas finales tienen una resolución de 1920x1080, lo cual para encuadrar con estas dimensiones vamos a hacer los cambios dentro de secuencia, ajuste de secuencia. Vamos a colocar la resolución de estas pantallas finales, 1920x1080. Algunos fotogramas recomendados, 60 fotogramas por segundo, para que no se vean entrecortado las animaciones dentro de estas pantallas finales. Cambiamos el formato de previsualización, dado que QuickTime lo utilizamos mucho para sistemas Mac. Lo vamos a cambiar a iframe, solo MPG.
colocamos aceptar, nos alerta que se van a eliminar todos los archivos de previsualización para generar otra con las mismas dimensiones de estas pantallas finales. Ponemos aceptar y si nosotros aquí subimos la secuencia de B1 a B3, vamos a poder notar el logo. Simplemente eliminamos, ya no es necesario utilizarlo ahora y nos quedamos simplemente con la pantalla final. Ahí está. Cuando nosotros seleccionamos esta pantalla final, se nos muestra en la parte izquierda en la opción editar. Podemos hacer los cambios a nivel de texto. Entonces nosotros vamos a cambiarlo, vamos a colocar suscríbete y vamos viendo cómo se van generando los cambios en la mano izquierda. De hecho, también podemos cambiar la fuente, el estilo o de repente la familia de fuente. Lo podemos hacer el cambio. Vamos a colocar en el texto 3, siguiente vídeo, follow me, vamos a colocar síguenos y abajo en redes sociales. Si nosotros reproducimos y nos quedamos al 50% de esta pantalla final, ya tenemos las tres redes sociales que se van a mostrar. Entonces aquí vamos a colocar Mario Technology Corporation y vamos a reducir un poco el tamaño con el objetivo de que se pueda visualizar todo el nombre o el nickname. Luego de los cambios de los nombres de las redes sociales, tenemos los colores dentro del fondo, a nivel de redes sociales, los colores de las formas o shape. Si seleccionamos el color de shape 1, vamos a poder notar los cambios aquí. Ponemos un color verde, ponemos aceptar y ahí notamos el cambio. Si no están de acuerdo con ese color degradado inicial, podemos hacer los cambios en esta sección. Ya nosotros lo vamos a dejar por defecto. Respecto a las imágenes que nosotros incluiríamos aquí, nuestro logo de empresa, lo recomendamos hacerlo ya directamente dentro de YouTube. Te da la opción para incluir una imagen, te da la opción para colocar una pequeña miniatura del siguiente video que va a aparecer. Así que para exportarlo no es necesario incluir las imágenes dentro de estas secciones, ¿no? La sección circular y la sección rectangular. Vamos a ir a exportar, cambiamos la ubicación y ponemos el nombre pantalla final Mario y colocamos guardar. Automáticamente se está cambiando el nombre y la ubicación. Algunos ajustes preestablecidos recomendados, colocamos en 1080p HD. Si no lo encontramos dentro de esta lista, colocamos más ajustes preestablecidos y colocamos aquí YouTube 1080. Ahí está. Seleccionamos y podemos colocar aceptar y ponemos en 1080. Colocamos todo el rango y ya te viene con toda esa configuración preestablecida que nos ofrece YouTube. Ponemos rango toda la fuente donde nos va a exportar todo el tiempo que conlleva esta pantalla final. Finalmente colocamos exportar y aquí tenemos los resultados finales. Suscríbete a este canal, síguenos en redes sociales y el siguiente vídeo. Y listo. Gracias amigos de Maricorp.